lo largo de mi carrera profesional, pues siempre ha habido momentos difíciles. Alemania confirma la presencia de un primer enfermo de coronavirus en el país. Mientras tanto, en China sigue agravándose la situación. A Washington State resident fell ill after returning from Wuhan, China. Como que no lográbamos todavía entender de qué dimensión era la problemática. Última hora. Atención, que el Ministerio de Salud acaba de confirmar el primer caso de coronavirus en Colombia. Las crisis no son posibles abordarlas si uno no logra entender que la mejor manera es construyendo equipo. Paramos prácticamente la administración, llamo a todo el gabinete y empiezo a construir, pero colectivamente. Esto apenas empieza, esto es una batalla dura, larga. Había presión de los medios de comunicación de qué era lo que iba a decir el alcalde. Enfrentábamos un momento sin tener libreto, no lo tenía el gobierno nacional ni el departamental. Mi reacción es, hoy no hay nada que comunicar. Hoy hay que tener es serenidad, mucha tranquilidad. Tras el anuncio del Ministerio de Salud del primer caso de COVID-19 en el área metropolitana, le recordamos a todos los bumangueses acatar las medidas preventivas. Pero siempre he creído que las crisis no son tan de corto plazo, tan inmediatas. Tenemos un comité epidemiológico que nos está acompañando en la toma de decisiones para poder ganar esta gran batalla. Y de ahí sale como resultado tres grandes líneas: la salud, el bienestar social y la recuperación económica. El aislarnos, el parar la economía, pues iba a tener unas repercusiones. Debo anunciarles que hemos decidido declarar estado de calamidad pública en la ciudad de Bucaramanga. Y fue uno de esos primeros grandes hallazgos de encontrar una fragilidad institucional muy grande. Baja tecnología, bases de datos que no conectaban información dentro de la misma alcaldía, pero menos con el gobierno nacional. La primera reacción que tuve, ya después de una semana, era que había que hacer algo con la población. Más de la mitad de la ciudad tiene esas características de ser población vulnerable. Se hablaba de llegar con alimentos, era un proceso lento, complejo, y entonces monetizamos. A mí me llegó el bono vital, me llegó por medio de un mensaje de texto. El bono vital, esa fue una apuesta atrevida, donde haber llegado a 25 mil familias bumanguesas, cerca de 80 mil personas con una ayuda monetaria de 225 mil pesos, yo creo que fue para nosotros el gran detonante. Yo compré mercado, pude comprar el gas, que ya también se me había acabado. Vieron que el Estado realmente estaba con la población más vulnerable porque escogimos Sisbén 1 y 2. No nos olvidaron. Muchas gracias. Decidimos ir a las calles con los mercados vitales, que fueron 45 mil mercados para cerca de 180 mil personas. Fue masivo, fue muy participativo. Un equipo de jóvenes con quien construimos una visión. Fuimos reconocidos como una de las ciudades con los mercados más económicos, pero con un gran contenido alimenticio. Y es producto de eso, de tener personas comprometidas, con principios, valores y servicio ciudadano. Me siento muy honrado de contar con personas como ustedes que están dispuestas también a entregarlo todo por la ciudad. Muchas, muchas gracias. Y vamos a seguir mañana, pasado mañana, y el día siguiente y el siguiente. La misma atención que le he dedicado al tema de la salud también se la he dedicado al tema de ayudas humanitarias, tanto a población migrante, habitantes de calle, a los barrios más vulnerables de la ciudad y también a la reactivación económica. Muchas empresas, por evitar aglomeraciones de personas, han hecho un sacrificio muy importante. A partir de hoy se dará apertura parcial a algunos centros comerciales en Bucaramanga, pero eso sí, con restricciones. Pero el COVID nos va a dar la gran ilusión o la gran probabilidad de cambiar modelos mentales. Yo creo que cuando uno arranca a correr, sabía que era una maratón, y si yo salía corriendo como si fuera una carrera de 100 metros, pues me iba a fundir muy rápido. Y en el caso del coronavirus, prácticamente hoy casi que le estamos confiando la vida a todas las personas que nos rodean. Esto es un tema de confianza en que yo me protejo, pero también para protegerte. He estado en centro abastos, he entrado en plazas de mercado, en los centros comerciales, he estado entregando algunas obras que hemos continuado al gobierno anterior para su terminación. Y siempre hay un buen sentimiento, una buena energía, porque todo lo que hemos hecho ha sido de verdad de manera
propositiva, bien intencionada. Súper, muchísimas gracias, de verdad que lo estábamos necesitando. Es una ayuda de Dios y ustedes. No puede uno salir a la calle sin trabajo, pues muchísimas gracias al alcalde y a todos los que nos han apoyado. Muchísimas gracias a todos los que nos han colaborado, los que vinieron a colaborarnos, y gracias al señor alcalde. Yo tal vez rescataría primero planear, es fundamental la planeación, el trabajo en equipo, acción eficaz y oportuna, la confianza y la cultura ciudadana. Yo diría que si logramos como esos cinco elementos dentro de un proceso, podemos lograr grandes resultados y podemos salvar vidas, que al final es mi gran propósito, una forma distinta de ganarle esta gran batalla al coronavirus. Nosotros queremos que la administración 24/7, a través de la tecnología, pueda disponer de una cantidad de servicios sin intermediarios. Muy buenos días. En Bucaramanga, a partir del día de hoy, cerca de 1.500 empresas se han registrado a través de nuestra aplicación de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Después de esta crisis, pues seamos capaces de decir que lo que encontramos no fue una crisis, sino una oportunidad. Yo les diría, lo estamos haciendo bien, sigámoslo haciendo bien.